Jóvenes sonsoneños y docente del municipio recibieron reconocimiento por parte de la Gobernación de Antioquia. Entre los premios está un viaje a Londres. Dos estudiantes de la Escuela Normal Superior y un docente de la misma institución fueron los seleccionados por Oriente Antioqueño para viajar a Europa. Esto gracias a su excelente desempeño en programa departamental de bilingüismo. La convocatoria consistió en realizar durante varios meses estudios virtuales con docentes de la Universidad Pontificia Bolivariana y cumplir con los requisitos. Pues de cada grupo se elegían a los mejores del área de inglés y posteriormente iban a elegir a un estudiante y a un docente por su región para representar como el departamento de Antioquia y poder ir a la ciudad de Londres. Para esta ocasión tuvimos la fortuna de que se eligieran dos estudiantes de nuestro municipio, de la Escuela Normal, Emiliana e Isabela, ya fueron elegidas representando la subregión Oriente. Y desde los docentes, pues yo tuve la oportunidad también de ser elegido para estar en la ciudad de Londres representando nuestra Escuela Normal, nuestro municipio y obviamente nuestra subregión Oriente Antioqueño. Para los estudiantes de la Normal Superior, este logro se debió en parte al esfuerzo que realizaron en el programa de bilingüismo. La convocatoria, desde el principio el profe nos dijo, hay muchas personas, es muy poco probable, pero él confiaba en nosotras. Y bueno, nosotras también confiábamos en nosotras, pero cada día que pasaba, cada que uno conocía más a las personas con las que uno les tocaba en el curso, cada que pasaban los exámenes, los trabajos que habían que hacer, uno lo veía ese sueño cada vez más lejano. Pero bueno, se volvió algo muy maravilloso. Creo que la emoción fue cuando me dijeron que había ganado un puntaje muy alto y después me llamaron a hacer una entrevista, pero bueno, las entrevistas se las hacían a probablemente 40 personas, entonces tampoco tenía mucha esperanza, pero ya cuando me llamaron a decir no, sí pasó, yo hasta lloré. Pues me pareció algo muy muy maravilloso y creo que va a ser una experiencia muy muy buena. Fueron cursos muy intensivos. Fueron 50 horas de plataforma y 50 horas de clases virtuales. Fue un trabajo arduo, extenso y también de mucha dedicación, pero se alcanzó la meta. Listo, mis expectativas son tener un intercambio cultural, porque me encanta relacionarme con personas y sería genial relacionarme con personas de otros países, y estoy segura que va a ser una maravillosa experiencia. El viaje al viejo continente y del cual tendrán una experiencia cultural y educativa los tres sonsoneños será durante la semana de receso escolar.